Bien, entonces, el día de ayer estuvimos viendo toda la parte de JavaScript intermedio y empezando con primeros temas de JavaScript avanzado, que fue todo lo que estuvimos desarrollando aquí. Que ya llevamos más de 200 líneas de código. Lo que les dejé leer era la parte de script y de estructuración. Los dos elementos son muy utilizados hoy en día en la utilización de servicios para, ahora sí que, bajar la carga del servidor y aumentar la carga de transferencia de datos por parte de lo que serían los navegadores de los clientes. Así que, ¿alguno me quiere compartir qué es una cosa y qué es la otra cosa antes de iniciar? Uy, ¿ves? Por eso es bien bonito esto. Ay, qué malas personas. Hacen que uno chille. No, la neta no. No, ya me pasé ahí. Creo que ahí se ve bien, ¿no? Así que primero. Sprint. Sprint. Ay, a ver, a ver, a ver. Es una sintaxis que nos permite a un elemento iterable, o sea, un arreglo, una matriz, vector, cadena. Ser extendido. ¿A qué me refiero con ser extendido? ¿O qué entienden por ser extendido? Más arriba, más arriba, más arriba. Ay. Imaginemos que en esta raza de perros realmente tenemos a todos los perros, a todas las razas. ¿Sí? Entonces, si yo hago un elemento iterable, vamos a decir que todas las razas de perros, todas, 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 son 200 datos que tenemos de razas de perros. Estamos de acuerdo que para la computadora 200 datos no es mucho, ¿o sí? Pero si tengo 10.000 personas que van a consultar las 200 razas de perros, ¿qué le empieza a pasar a la computadora? Es alentar. ¿Por qué? Porque todos están haciendo la misma solicitud al mismo conjunto de datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quien inventó esta parte, al decir que es extendido, es que vamos a tener dentro de ese elemento desde cero a más argumentos que van a pasar por una función que se va a encargar de obtener cada dato sin necesidad
de hacer una llamada a cada índice. Así que para eso ejemplito. Por ejemplo, tenemos el siguiente arreglo. Así que tengo un cons, arreglo, ordenado de mayor a menor. Es igual, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya tengo un arreglo que tiene 11 datos, del 10 al 0. ¿Estamos de acuerdo? Y simplemente lo imprimo, le pongo console.log. Dejen, busco otra vez el que está hacia atrás. ¿Dónde lo dejamos? Aquí. Y aquí vamos a poner el console log. Luego que diga eso, que nos diga nuestro arreglo. Ordenado de mayor a menor. Y aquí también va a ir nuestro arreglo. Ordenado de mayor a menor. ¿Va? Para imprimirlo. Y ahora, supongamos que usaremos varias veces la primera posición, que consiste en el valor más grande del arreglo por lo tanto es conveniente utilizar el split. Entonces, quiero obtener el valor más grande. Entonces, cons lo obtengo a partir de un arreglo. El valor más grande, que va a ser igual a mi arreglo ordenado de mayor a menor. Ya tengo una copia. Y ahora, otra vez, console.log. Y aquí obtengo a quién. Al valor más grande. Y aquí obtengo al valor más grande. Primero vamos a ver qué nos resulta de esto. ¿Va? Porque primero vamos a obtener un valor. Y dejen, pongo comentario de todo esto. Para que ya no salga. Y no mande errores ahorita. Ahí está. Sí, ¿no? Sí. Entonces guardamos. Out. Ah, sí, cierto. CD. Y era el 5, ¿eh?
5. Edición 10. Ahí está. Primero me imprime mi arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Y después solamente mando imprimir el primer elemento, que es el valor más grande, que es 10. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no he hecho nada. Para que vean qué es lo que estamos haciendo. Primero, tengo todo mi arreglo y nada más he obtenido ahorita el valor más grande, o sea, el primer valor de mi arreglo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguna duda ahí? ¿Eso es un no hay dudas o qué onda? De continua. Va. No, Jimmy. Entonces, si yo quisiera recorrer mi arreglo, tendría que hacer un for. ¿Estamos de acuerdo? Pero el chiste de utilizar el sprint es que podemos obtener tantas variables del arreglo como deseemos a partir del patrón. ¿Eso qué significa? El patrón es el nombre de la variable con sus correspondientes valores. Entonces, voy a iterar en el arreglo sin utilizar un for, ni un while, ni ningún bucle. Así que digo, cons es un arreglo que va a venir desde un valor más grande, 1, coma. Desde un valor más grande, 2, coma. Desde un valor más grande, 3, coma, 1, 2, 3, porque es como si fuera continuo el resto de los valores. Va a ser igual. Mi arreglo ordenado de mayor a menor, punto y coma. Estos tres puntitos es a lo que nosotros llamamos el sprint, porque lo voy a recorrer sin necesidad del for. Entonces les digo console.log. ¿Y qué tendría que hacer primero? Pues primero tendría que mandar llamar al valor más grande 1, coma al valor más grande 2, al valor más grande 3. ¿Estamos de acuerdo? Coma. Misma sintaxis para que sepamos cómo es, punto, punto, punto. El resto de los valores, los puntos, que eso es lo que se va a imprimir. Y ahora, en formato individual, porque tendría estas llaves, en esta llave, lo voy a poner aquí abajito, en esa primera llave iría el primer valor. Es el valor más grande, 1.
Cierro mi llave, coma. Ahora mando a llamar al segundo, que es el valor más grande 2, coma. Ahora mando a llamar al siguiente, que es el valor más grande 3, coma. Y aquí no van los tres puntos, porque los tres puntos solamente le pertenece a nuestro arreglo inicial. Aquí simplemente mando a llamar otra vez al resto de los valores. Coma. ¿Por qué? Porque es como si estuviera mandando a llamar al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9. ¿Sí? Y pongo punto y coma. Lo guardo. Y vamos a ver qué sale. Y ahí están. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Entonces acabo de iterar todo el arreglo sin necesidad de un for. Esto me sirve, por eso les decía ayer, si yo tengo un catálogo de datos que es enorme y no quiero gastar recursos al hacer la query, mejor creo un list desde HTML a nivel front, que se cargue los datos desde un JSON y recórrelos. Esta función me gasta menos recursos que la query. ¿Les queda claro? ¿Ese es un sí o ese es un no? Ay, mucho frío. Dudas. Porque esto es nuevo, me imagino yo, para la mayoría. ¿No hay dudas? A ver, me estás diciendo que con esta función, por decirlo así, me estoy ahorrando de escribir un query. Que tenga que ver solamente sobre los mismos datos, por eso me refiero a catálogos. Cuando tú haces un select asterisco from de un mismo, de una misma, de un mismo entidad, porque nada más mandas a llamar al mismo. Por ejemplo, el lugar que diga valor más grande, digamos que es color 1, color 2, color 3, color 4, color 5, y tienes una paleta de 1000 colores. A eso me refiero. Porque obviamente no te puedes ahorrar una query que ya tiene que ver con varias tablas, ¿no? Para eso no. Pero si me ahorro para catálogos, para listas que ya están preestablecidas, que no van a cambiar. O sea, solamente llamo 2, 3 valores y ya empiezo con lo que mencionas tú, con los tres puntitos que sustituye el for para hacer el recorrido, por decirlo así. Así es. Ok. Por eso les digo, esto es exactamente para catálogos. O sea, aquí nada más piensen que es un solo nombre lo que voy a llamar punto. O sea, no es como, digamos, obténme, digamos, toda la población que está en la entidad de la Ciudad de México que ha comprado. No, ahí ya estoy haciendo una búsqueda extensa. Aquí es, dame todos los colores, dame todos los productos, y digamos que nada más son de jabón, ¿no? Y ya tengo una lista de todos los productos de jabón.
Por eso le digo, es solamente de un catálogo. Y estamos de acuerdo que la mayoría de los sistemas utilizan catálogos, como catálogo de colores. Ahorita que estamos con el ejemplo de los perros, catálogo de razas. Catálogo de sabores. A ver, ¿qué escribieron? Buenos días. Bueno. ¿Sí nos queda claro? Otro ejemplo. Ahora sí ya me dio frío. Vamos a, supongamos que tenemos un objeto y queremos simplificar su búsqueda. Entonces tengo otro cons. Bueno, todavía no, aquí no, algo. Que es un resultado de búsqueda. O sea, yo quiero buscar algo. Y está determinado por los posibles resultados. Los resultados son. ¡Ey! Resultado 1. Resultado 2. Resultado 3. Resultado 4. Resultado 5. Resultado 6. Resultado 7. Ahí. Entonces, tengo 7 posibles resultados, coma, y vamos a traer como si fuera un JSON con su clave valor. Entonces, tengo un total de este posible resultado, total de 7 elementos. Y vamos a tener una mejor coincidencia. Y vamos a decir que la mejor coincidencia es el resultado 3. O sea, yo ya tengo. Imaginen que tengo un chatbot que yo ya tengo preestablecido en un JSON cuáles son las posibles respuestas que va a tener, ¿no? O yo ya tengo preprogramado, digamos, un formulario en el cual ya tengo las posibles respuestas que van a existir. Y no quiero lanzarlo a una query, sino simplemente que se consuma todo del lado del cliente. Entonces, hace una búsqueda en un cuadro de texto. Estos son los posibles resultados del 1 al 7. Y hay una enorme probabilidad de que por lo regular siempre le den al 3. ¿Va? ¿Sí vamos bien o no? Sí. Entonces, primero vamos a imprimir todo lo que tenemos, ¿no? Console.log. Y aquí serían nuestros resultados de búsqueda. Y acá nuestra variable que es resultado de búsqueda. Ya me fui a otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Así ya lo mando a imprimir. Y para que lo vean, igual, dejen comento esto. Y aquí está. Nuestros resultados de búsqueda y trae todos los objetos. ¿Por qué trae todos los objetos? Porque todo esto son objetos al final. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, no me está obteniendo uno por uno, sino me lo obtiene todo. ¿Por qué? Porque no lo estoy iterando, solamente lo estoy imprimiendo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es un objeto, porque al final tiene tres parámetros. Un arreglo, una variable y una segunda variable. Pero de que lo imprime, ahí está. Es un arreglo de objetos. Es correcto. Ahora, supongamos que solo nos interesa imprimir la mejor coincidencia. ¿Sí? Entonces, creo otro cons que va a ser ahora entre llaves, no entre corchetes. Mi mejor coincidencia, porque la mejor coincidencia está adentro de mi objeto. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la mejor coincidencia y está adentro de resultados de búsqueda, porque todos estos son mis argumentos y yo quiero solamente la mejor coincidencia. Por eso lo mando a llamar como llaves, no como corchete, porque como corchete sería un arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí va a ser igual a mi resultado de búsqueda, porque de ahí lo voy a obtener. Ahí lo que le estoy diciendo es que le estoy asignando la mejor coincidencia. ¿Sí? Entonces vamos a imprimirla. Y aquí mando a llamar ahora sí a mi mejor coincidencia. Y aquí la mando a llamar. Guardo. Ahí está. Obtuve la mejor coincidencia. Imprimí la mejor coincidencia. ¿Sí lo van entendiendo o no? Sí. Ahora. Además, podemos cambiar el nombre, lo cual puede llegar a ser útil para mantener la consistencia dentro del código. Aplicando nomenclaturas. Por ejemplo, todos identificamos que es una nomenclatura, ¿sí o no? Sí. Va. Entonces, yo digo mi cons y lo vamos a obtener a partir de nuestra mejor coincidencia. Pero ya no se va a llamar mejor coincidencia porque, ¿qué crees? El cliente ya no quiere que se llame mejor coincidencia. Ahora quiere que se llame nuevo nombre. Uta, no, pues es que hay que cambiar todo el código de la base de datos. O no tenemos la vista hecha. O tenemos que cambiar todo el front, porque en todos lados se llama mejor coincidencia. Y nos vamos a tardar. Pues no. Ahora se va a llamar nuevo nombre. Es igual a mi resultado de búsqueda. Entonces, igual, simplemente mando mi console.log y ahora ya no voy a mandar a mejor coincidencia, ahora mando a llamar a el nuevo nombre.
Ahí está. Nuevo nombre. Porque eso ocurre mucho cuando quieren cambiar ciertos aspectos estéticos visualmente hablando. Y lo tienes repetido en uff de elementos. Entonces, tendrías que ir manualmente, elemento por elemento, cambiándolo. Y luego tendrías que verificar que eso no estuviera afectando la lógica en otras páginas. Pues mejor no le cambio nada y nada más sustituyo el nombre. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es dónde podemos aplicar esto. ¿Si nos queda claro o no? ¿Miau? Jimmy, ¿podrías hacer otro ejemplo, porfa? No, pues todavía nos faltan. Pero pues quiero saber si ahorita van bien o van mal o ya valió gorro o qué onda. No, para ver esto, si se podría volver a... Con ah, no, es que esto ya lo vamos a aplicar en la otra. Ah, ok. O sea, todo lo que vimos aquí que está comentado, lo vamos a aplicar. Nada más que lo fui haciendo por partes para primero introducir el término para que sepan de qué trata. Porque lo vamos a aplicar hoy. Y esto se ocupa mucho en las APIs. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Por eso les dije, el viernes es cuando tenemos lo más pesado. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar información. Para eso, primero vamos a hacer una copia de nuestro arreglo. Así que, fonts, copia del resultado de búsqueda. Es igual. Y directamente voy a aplicar el split. No voy valor 1, valor directo. 1, 2, 3. De resultado de búsqueda. Porque así es como se aplica, o sea, directo. En el de arriba es para que sepan cómo lo va obteniendo, ¿no? Pero así es como se aplica. Y para que lo vean, console.log. Aquí mando a llamar a mi copia del resultado de búsqueda. Y aquí que se imprima la copia del resultado de búsqueda. Entonces, lo guardo para que lo vean. Ahí está mi copia. Y como les dije, pues no puedes imprimirlo porque son tres diferentes objetos. Pero ya tengo mi copia. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora voy a hacer una copia de mi arreglo ordenado. Entonces, otra vez, cons, copia del arreglo ordenado. Y hago exactamente lo mismo. 1, 2, 3. Ay. ¿Cómo se llamaba? Sí, arreglo ordenado, ¿no? El que ordenamos. Ay, es que ya lo... Aquí. Ah. Entonces, mejor, ¿no?
Es que hasta acá está. A ver. Es que no quiero que se imprima tanto. ¿Dónde vas? Arreglo mayor menor. Valor más grande. Pues yo creo entonces este no lo, nada más lo aplico en el otro. Porque si no, vas a ver mucho ahí que se va a estar imprimiendo y luego se van a confundir un poquito. Mejor no. Para no quitar los comentarios de arriba. Entonces, por ejemplo, en este, que ya es mi copia, voy a agregar información. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a crear otro const. Es mi copia del resultado de búsqueda y lo vamos a modificar. Va a ser igual. 1, 2, 3. De mi resultado de búsqueda. Coma y agrego una cadena buscada que va a ser igual a resultado 3, que es el que tiene mejor coincidencia. Estoy agregando un elemento a esta copia. Puede ser cualquier otro. Entonces, console.log. Y primero aquí sería mi copia del resultado de búsqueda a modificar. Y acá mi copia del resultado de búsqueda a modificar. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí le pongo lo único que es eso. Ya está ahí. Ahí es donde yo agrego, pero ¿cómo lo podría ver? Si fueran números, podría ver el número que estoy agregando. Pero para eso, para que vean cómo se ve, vamos a aplicarlo. Porque estos elementos me sirven para las APIs. Así que la primera pregunta es, ¿alguien ya ha conectado una API de un servicio externo? Porque, por ejemplo, lo que yo hago con mis alumnos cuando explico esto, Pokémon. Y ahorita, Versa, ¿cuántos Pokémones hay? Ay, qué malo escribió. No, Jimmy, hay como 1,000. 1,000. Exacto, a eso me refiero. O sea, son muchos. Como para que hagas una consulta, son muchos, ¿no? O sea, es todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es la imagen. Porque en realidad tengo todas las estadísticas. Porque sería el nombre, el poder, el tipo, la fuerza, la agilidad. Porque tienen stats, ¿sí o no? Aquí. O sea, es todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Y lo podemos hacer tan,
Ahora sí que todo lo que quieras obtener del Pokémon, si qué evolución tiene, hacia dónde va, qué hace, con quién estuvo. O sea, tenemos muchísima información. ¿Estamos de acuerdo? O, por ejemplo, API de Elden Ring. ¿Alguien le gusta Elden Ring? Sí, yo. Y pues ni se diga, ¿no? Porque es, por ejemplo, de un data, tenemos su identificador, el nombre, la imagen, la descripción, scaling y el efecto. Y eso aplica para... Vamos. Ahí va. Todo lo que se obtiene. Armas. Los ashes, los bows, las clases, las criaturas, la incandescencia, los ítems, la locación, los NPC, los escudos, los hechizos, los espíritus, los talismanes, las armas y toda su base. ¿Sí o no? Y así con cada API que ustedes conozcan. Porque tengo que consumir los datos que ya existen. Yo no voy a construir los datos porque los datos ya existen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es donde se aplica esto. ¿Por qué? Ya tengo todo un conjunto de datos, ya existen en otro lugar. Yo no voy a tener una copia de su base de datos. Yo tengo que consumirla. ¿Sí me entienden? Entonces, para eso se ocupa esto. Y también la destructuración, pero la destructuración es más fácil entenderla directamente en la práctica que con el ejemplo. Porque es la... Ahora sí que del arreglo que tenemos del conjunto de datos es sacar sus elementos y reconstruirlo a la visualización que yo necesito. Entonces, con ejemplos es más difícil entenderlo y es mejor con la práctica. Entonces, ¿dudas de esto? Tomarse como un no. Así que antes de hacer la API, vamos a hacer un ejercicio con DOM. Vamos a empezar a mezclar algunas cosillas. DOM. ¿Alguien sabe qué es el DOM? No, Jimmy, yo sí, no lo había escuchado. Ok. Así que, bueno, número uno. Ejemplo DOM. .html. Ya saben, HTML5. Título, ejemplo DOM. El DOM es literalmente todo nuestro documento de HTML mediante el cual nosotros podemos hacer manipulación de todos los elementos, de todas las etiquetas a partir de JavaScript. Así que vamos a hacer algo pequeñito. Tampoco es algo así que digas, ay, Dios mío. Nada más que, ¿sí les puse esos recursos o no? No me acuerdo. Ese es de sistemas, ahí no era. Acá en archivos. Recursos. Ah, no se los puse. Ni modo, ocupemos cualquier imagen.
Así que vamos a crear un div. Va a ser un class y este va a ser nuestro container, nuestro contenedor. Y vamos a agregar una imagen, pero antes de eso hay que agregar su div. Class para image container, el contenedor de imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, como ya tengo el contenedor de la imagen, ya puedo agregar la imagen. La fuente, ahorita la vamos a dejar abierta. Y vamos a agregarle un identificador que va a ser display, para saber dónde está. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a agregar otro div. Class. Y este va a ser nuestro controls-button. Nombre. Botón. Identificador anterior. Porque ese es el botón anterior. Y aquí, adentro del div, vamos a agregar etiqueta i. Class fa guión bajo solid fa guión angle guión left. Control del botón, ajá. Creo que me salté una cosa. Y es que no era un div. Era una clase button. Por eso no me cuadra. Ahí está. Control del botón, identificador anterior. Ahí está, ahora sí. Porque este va a ser mi botón para darle atrás. Que va a estar adentro de una imagen. Ajá. Luego, vamos a meter otro div. Que va a ser el identificador. Y va a decir mensajes de los controles. Vamos a meter aquí un input. De tipo text, que va a ser el mensaje, y vas a meter un button, de nombre botón también, pero su identificador va a ser mostrar mensaje, para que se muestre el mensaje. Vas a meter otra vez la etiqueta ahí. Class. Ah, no, ahí no. Class. Fa-solid. Fa-message. Y voy a copiar mi botón. Y este va a ser para cambiar el color. Y igual, fa solid, pero en lugar de message, aquí va a ser paleta. Input. Y aquí va a ser de color. Identificador. Color del valor. Vamos a hacer un carrusel pequeño y también vamos a poder cambiar el color de los mensajes con una paleta de colores.
se cierra el dip de nuestros mensajes. Y aquí es donde vamos a imprimir los mensajes. Ah, no, con class no. Identificador para que se impriman. Así que aquí van los mensajes. Ya, no le vamos a poner nada porque ahí van todos los mensajes. O sea, todo lo que vamos a escribir. Creo otro botón porque si tengo el botón anterior, pues debo de tener el botón para una siguiente y un botón para que abarque toda la pantalla. Así que, botón. Nombre, botón. Y vamos a agregarle aquí. Class. Pertenece a los control buttons. ¿Sí? Y su identificador de este va a ser pantalla completa. Voy a darle un enter para ver acá. Igual, fa solid, pero este que es de expansión, expand. Creo el otro botón. El otro botón. Igual, le ponemos class. Y de identificador va a ser el siguiente. Y esto va a ir fasolid a guión bajo angle. Y en lugar de left, pues es right. Ahora, ¿qué cosas nuevas estuvimos agregando aquí? Esto. Ay, aquí falta una. Ahí está. Esto. Esto. Todo esto. Son reglas de CSS. Que nos van a servir para cuando nosotros estamos ocupando. Como por ejemplo Bootstrap, como por ejemplo Tailwind, porque ya tienen reglas predefinidas. Entonces, sí les recomiendo, sobre todo a aquellos que vayan a dar diseño web, que vayan dándole una leidita, porque Bootstrap tiene su propia documentación y tiene su propia estructura para nombrar a las clases. Para cuando se aplica el CSS. Entonces, cuando tú jalas ciertos elementos, pues ya vienen automáticamente de acuerdo a las reglas. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro? Pero ahorita no nos vamos a centrar en eso. Ahorita nos vamos a centrar en otras cosas. Así que lo único que vamos a agregar aquí arriba. Pues ya sabemos, es nuestro link para nuestra carpeta con CSS. Y vamos a ponerle CSS. Se va a llamar style.css. Y ahorita creamos el archivo. No hay bronca. Pero vamos también a agregar un script, que es lo que ahorita nos importa. Este script, vamos a obtener ciertos elementos. Así que CRC es igual. Esto viene por parte de HTTPS, puntos, diagonal, diagonal, es un kit, punto, font,
awesome.com. Diagonal. Y vamos a ocupar. Ahí. Vamos para allá. Ay, Dios. Lo escribí mal. Ah, güey, son. A ver. Aquí está, font. Esto es lo que estamos ocupando, que es para que ya me jale ciertas propiedades. Sí. Aquí viene. Nombre, descripción. Es una colección de, pues son literalmente, es toda una paquetería para tipos de letra, links, encabezados, o sea, son utilerías. Por ejemplo, aquí viene igual para SVIJS. Sí. Entonces, para que sepan de qué trata. Entonces, kit fansom. Y vamos a ocupar el script 1013 26 A39.js. Source Origin Anonymous. Y hasta abajo. Bueno, ahí lo dejo por si no lo han copiado. Vamos a agregar nuestro propio script que vamos a crear. Más, por ejemplo, lo copian. Hoy esperemos entonces que todavía exista. Ah, no, está estar logueado. Si no, de todas maneras va a funcionar, pero se va a ver feo porque es para que se vea bonito. Pregunta. Mande. ¿Qué tan recomendable es hacer esto así como jalar la liga? Bueno, porque, bueno, por decirlo así, nosotros lo ocupábamos descargando, o sea, lo descargábamos y creábamos nuestro propio, bueno, nuestra carpeta donde la cual ahí lo alojábamos y los mandábamos a leer, porque lo puedo pasar estos de que o ya los modificaron o ya no son los que uno requiere. Bueno, ¿existe alguna u otra forma? Entonces, ¿cuál es lo más recomendable? O igual es como uno se acomode, descargarlos o jalarlos así con la liga. Cuando, por ejemplo, con base a mi experiencia, cuando ha sido para clientes que, digamos, su página no va a tener muchos cambios, lo descargo y se queda para que tenga la carga desde él y exactamente no sufra ninguna modificación. Y cuando yo les estoy enseñando a los chicos, les digo que hay que aprender a utilizar los dos recursos, tanto jalarlo de internet como tú tenerlo. Realmente con los clientes, o sea, ya con desarrollos ya profesionales, se descarga. Ah, y también hay que verificar la licencia, ¿no? Para que no nos demanden. Porque hay ciertos elementos que sí podemos descargar y podemos hacer libre uso de él, y otros que solamente puedes hacer libre uso de él, pero siempre y cuando jales el link. O sea, eso ya depende de la licencia también. Porque sí me ha tocado ver otros recursos que no son gratuitos. O sea, puedes consumirlos,
y tienes que hacer esto. Así. Y poner de quién es y bla, bla, bla. Y no te dice nada. Pero si tú lo descargas en su licencia, en los apartados de la documentación, ahí dice que no puedes descargarlos. Entonces, es nada más que nada revisar eso. Para evitar broncas. Ok. Entonces, ahorita lo que nos va a importar es esto que vamos a hacer nosotros. El DOM. En JS. Y por ejemplo, vamos a jalar imágenes de internet. ¿Estamos listos? Entonces, creamos nuestra carpeta de JS. Y adentro, nuestro dom.js. Entonces, vamos a hacer un carrusel de imágenes. Entonces, primero vamos a hacer una función de flecha. Window.unload. ¿Qué significa eso? Cuando cargue la ventana. Función flecha. Argumentos. Entonces, quiero una colección de imágenes que no voy a cargar desde mi computadora, sino las voy a cargar de internet. Entonces, const imágenes es igual a un arreglo. Y aquí va a ir imagen 1, coma. Imagen 2, coma. Imagen 3, coma. Imagen 4. Ahorita, para no perder tiempo, pues no las vamos a buscar. Si no, ahí van a poner la URL. Porque aquí tiene que venir la URL de la imagen. ¿Vale? ¿Y por qué no perder tiempo? Porque acuérdense que a las 12 tenemos la junta. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar lo que ahorita estaba explicando. Del sprint. Entonces, comentario. Con la API DOM podemos acceder al documento de HTML. Para esto necesitamos buscar qué nodos elementos por ID, class, name, vamos a ocupar para ello. Podemos hacer uso de los siguientes métodos. Entonces, const para mi display va a ser igual a document.getElementById y voy a buscar a display. Cons botones es igual, y estamos de acuerdo que tengo varios botones. Entonces, directamente hago un arreglo array para no obtener uno por uno, obtener todos de jalón. ¿Por qué? Porque todos mis botones los nombré igual, botón punto from document punto get element by name.
botón. Y con eso obtengo a todos los botones. Ya no uno por uno, a todos. Fonts. Campo de mensaje es igual a document.getElement by ID. Y vamos a obtener el mensaje. Const mensajes es igual a document.querySelector. Gato. Mensajes. Cons. Color. De los valores es igual a document. Get element by ID. Color valor. ¿Vamos bien? Pregunta, ¿por qué todos son cons? ¿Por qué no son var? ¿Por qué no son let? ¿No? ¿Niu? Porque son valores constantes. ¡Exacto! Al menos alguien sí puso atención. A todos los demás están bien en su camita, con su almohadita y con la colchita de tigre por el frío. Entonces, ahora vamos a ocupar LED para la imagen actual, para nuestro carrusel. Desde cero. Entonces creo otra función flecha. Const. La imagen anterior va a ser igual. Función flecha. Accedemos a la imagen dentro del arreglo para realizar el recorrido. Y para eso necesito saber dónde está, porque para la anterior, pues es irnos hacia atrás en el arreglo. Para la siguiente es irnos hacia adelante en el arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Si es hacia atrás, significa que es un recorrido menos menos. Si es hacia adelante, es un recorrido más más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y cómo voy a saber eso? Pues a partir del valor de la imagen actual. Así que si mi imagen actual es mayor a cero, ¿eso qué significa? Que la imagen actual menos menos. ¿Por qué? Porque estoy en la imagen 1, o en la imagen 2, o en la imagen 3, o en la imagen 4. Entonces voy para atrás. Si no, ¿dónde estoy? Pues en la imagen actual va a ser igual a obtenme imágenes. Punto length menos uno. ¿Qué está haciendo eso?
¿Miau? Ahí me rompen mi cocoro. ¿Nadie? ¿Programadores? Yo no sé si está bien, si esté bien recorrer las imágenes y si no hay una anterior, entonces poner la actual. Sí. Con pocas palabras. Imagen actual vale 0. Obtengo imágenes.length. Imágenes.length es todo mi arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Y si le digo menos 1, es que estoy afuera del arreglo. Entonces, regreso al punto inicial. Por eso es un carrusel. Es para que tenga ciclo. Entonces, después de eso, simplemente le digo display.crc es igual. ¿A quién? A mis imágenes con el valor de la imagen actual para que sea visible la imagen que vamos a ocupar. Y termina mi función que se encarga de obtener la imagen anterior. Copio. Pego, que ahora ya no es la anterior, ahora es la siguiente. Y es la misma lógica, pero cambia de lugar. ¿Por qué? Porque sí, ¿ahora qué? Si la imagen actual ya no puede ser mayor a 0, ahora es menor ¿a quién? A imágenes. Punto length menos 1. Entonces, sale siguiente. Si no, ¿dónde estoy? Pues estoy en 0. ¿Estamos de acuerdo? Voy a Jamaica. ¿Sí o no? Ahora, vamos a hacer otra función para la visualización en pantalla completa. Fonts, pantalla completa. Función flecha. Simplemente le digo display punto request full screen. Tan tan. Ahora vamos a crear para ver todos los mensajes que se agreguen. Entonces, const, mostrar, mensajes, es igual, función flecha. Entonces, mando a llamar a mensajes, punto, agrego HTML, inner HTML, para que pueda yo agregar HTML. Más, igual. Y aquí es donde ocupo otra vez mi comilla invertida. Porque ¿para qué habíamos dicho que era la comilla invertida?
No se me amontonen. Yo recuerdo que para incorporar código HTML. Para hacer incorporaciones o modificaciones de comandos. Entonces, como yo estoy agregando HTML, es una modificación del comando. Así que aquí le digo, signo de pesos, llaves, ¿a dónde lo quiero incorporar? Lo quiero incorporar en el campo de mensaje, punto value. Ahí es donde lo quiero incorporar. ¿Y qué agrego? Pues quiero agregar etiqueta BR. Cada vez que agregue un mensaje, agrégalo y pon un salto de línea. Entonces, mi campo mensaje punto value es igual a comillas. Y aquí voy a dejar un comentario. Si queremos manipular los elementos recién añadidos, usamos los puntos create element, obviamente, para crear por ejemplo const lista es igual a document punto create element UL, porque voy a agregar una lista. Const elemento de la lista es igual a document punto create element LI. Ahora, por ejemplo, ya con eso ya tengo mi, créame una lista y los elementos de lista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mando a decir elemento de lista punto onClick igual pantalla completa. O también puedo decir elemento de lista punto inner HTML y ponemos esto. Nada más que sin salto de línea. O podemos meter todo lo que nosotros queramos al final para agregarlo. Tenemos que decir lista punto append elemento de la lista. Y luego mensajes punto append lista. Y ya, con eso lo tenemos. ¿Vale? Entonces, muchos de los elementos de hoy en día, donde ya tenemos cierto dinamismo en las páginas, utilizan estas propiedades para inner HTML, create element, ¿sí? Ahora, para el color, const cambia el color flecha y simplemente le digo color valores punto clic, porque es una función que vamos a crear.
Ahora vamos a programar los botones. ¿Por qué? Porque tengo un botón para siguiente, tengo un botón para anterior, tengo un botón para la pantalla completa, tengo un botón para los mensajes y el botón para el color. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, botones punto find a mi botón flecha mi botón punto ID es idéntico a siguiente. Si eso es verdad, punto on click es igual a imagen siguiente. Mucho más rápido de que a la forma convencional, ¿no? Botones punto find de mi botón, operador flecha, botón punto del identificador es idéntico a anterior. Como eso va a ser verdad, con clic a imagen anterior. ¿Ya le captaron mejor a todo lo que hicimos ayer? ¿Y lo mismo va a pasar para quién? Pues para todos los demás botones. Pero ya no busco anterior, ahora busco a pantalla completa y esta va a ser pantalla completa. Ya no busco a, ahora va a ser mostrar mensaje, mostrar mensaje. Y cambiar color por la función que cambia el color. Ya, programé cada uno. Y ahora vamos a poder manipular cualquier atributo. Para eso va a ser para el color. Color valores punto onChange. Cuando lo cambiemos, función flecha, mensajes punto style punto no color valor punto value. Y con eso estamos cambiando el color. Display punto CRC es igual a imágenes desde cero del índice. Ahora, todo esto que acabo de poner, ¿quién me dice dónde debe de estar? Porque me falta una cosa. ¿Quién me quiere decir que me falta? Si ya entendieron cómo se hace esto.
Además, hay un cierto patrón en cada uno, ¿eh? ¿Qué me falta? ¿Todo esto en dónde tiene que estar encerrado? Ahí necesitamos un grillito. Todo esto debería de estar en una, ¿qué? En una función que lo inicialice. Porque si no, ¿cómo lo vamos a mandar a llamar? Al final son eventos que se van a estar ocurriendo, ¿sí o no? Y por último, me falta una cosa. ¿Quién me quiere decir que me falta? Y ahí sí ya no les voy a decir. Ahí está Gio. Gio. Sí está Gio, está Mimido. Vamos a jugar. ¡Ay, Dios! A ver, tengo un Versa. Tengo a Isaac, tengo a Gerson. No, no está Gio, ¿sí? No, no está Gio. Chale, y él tenía la respuesta. ¿Qué es esto? ¿Quién me quiere decir qué es eso? Si no vamos a ocupar a la más ñoñis, a Vero. ¿No? Todo. Yo ya. Ah, no, no, ya ibas a decir, ahora dilo. No, ya ibas, dale. No, no, ya te toca. Yo ya me cansé, estoy chiquito. ¿Qué es todo? Para ejecutar todo el código de JS. Pero todo es una sola función. Uh-huh. Y falta mandar a llamar a quién. Después de esto, porque todas son funciones. Vamos a mandar a llamar, a inicializar, para que se ejecute. Y ya, terminé. Si no mandan a llamar esto, no se va a ejecutar. Así de sencillo. Así es como ocurren ya las programaciones con JavaScript, con MScript 6.
completamente fuera de lo que me imagino que están acostumbrados los que hacen diseño web o páginas web, ¿no? Porque exactamente, no estoy metiendo ningún framework, no estoy metiendo absolutamente nada. Todo sigue siendo 100% JavaScript vainilla. ¿Sí les queda claro? Chivo, guardar todo. Ya solamente tienen que hacer una cosa. ¿Quién me dice qué hay que hacer? ¿Qué nos falta aquí? Su archivo. El CSS. Eso es lo que hace falta. Y obviamente agregar las imágenes, ¿no? Así es como se ve. Hola. Color feo. Aquí falta que agregue las imágenes porque por eso no se ve nada. Y estos son los botones que todavía no tienen acción porque hace falta ponerles estilo. Pero como les dije, si quieren, les puedo subir el ejemplo completo. Porque tenemos que hacer la API y esa sí nos va a tomar un ratito. Y no podemos perder tiempo. Por eso nada más quería ver el JavaScript. ¿Sí le entendieron? Dudas. Bien. Entonces, vamos a hacer una API para jalar a todos los Pokémones de toda la generación, que ya son más de 1,000 Pokémones. Y para eso vamos a ocupar una API fetch. Así que 07 fetch. Ya saben, hacemos nuestra HTML básico, que es lo que ahorita vamos a hacer, y nos vamos a centrar, como les dije, en el JS. El CSS se los paso. Así que pokedex.html. API. Pokedex. Así que vamos a crear un section. Esta sección va a tener un header. Ese header va a tener un H1, que va a ser nuestra Pokédex. Termino mi sección. Vamos a tener un main, que es la sección principal.
a tener un class body-container. Vamos a tener otro section. Y aquí va a tener class. Y adentro de esta sección vamos a tener un div. Class. T-flex. Center flex. Un input. Que va a ser para nuestro Pokémon, nombre del Pokémon, class clcd-input, placeholder, que nos diga ingresa el nombre del Pokémon. Es para nuestra búsqueda. Input type hidden. Identificador que del Pokémon ID. Value. Desde cero. ¿Por qué? Porque ese es literalmente el número del Pokémon. Y vamos a meter un button. Identificador. BTN search. Es para la búsqueda. Class pertenece a los BTN, que son botones. Y class fa solid fa caret guión up termina mi botón, agrego otro botón, identificador, y este va a ser botón down, este va para abajo. Class btn y vamos a ponerle otra i que va a ser class fa-solid, fa-caret-down. Y si tengo un botón que va para abajo, pues también me falta el botón que va para arriba. Copio. Pego. Op. Porque a ver, Pokédex. Imágenes. Tenemos que hacer esto. Va para arriba y va para abajo. BTN up. Clase BTN. Pero en lugar de down, esto va en up. Ahora, todo esto, ¿en qué debería de estar? ¿Quién me dice? ¿Cuánto silencio?
Pues todo esto debe estar en un dip. Así. ¿Por qué? Porque estos son elementos de control que están aquí adentro. Y recordemos que debo de poder alinear los elementos de forma independiente para que sean de tipo componente. Así que a este dip class iba a ser mis columns elements. ¿Estamos de acuerdo? Y para que este se distinga del botón up, vamos a quitar esto. A solid magnifin class. Así ya se distingue. Entonces, tengo el dip, que es el contenedor del botón de búsqueda y su cuadro de búsqueda. Tengo el botón que va hacia arriba y que va hacia abajo en la Pokédex. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, necesito otro dip. Identificador. Que va a ser el Poke Display Container. Class. De guión flex. Center. Flex del Poke Display Container. Y vamos a agregar una imagen que viene por parte de, y ahí es donde vamos a ocupar la carpeta de recursos. Así que aquí vamos a crearla. IMG y ahorita los pegan. Porque si los descargaron. Descargas. ¿Estaba aquí o en el otro? Es este. Y de una vez, la letra. Entonces, ahora sí, tengo mi 404, que es cuando no encuentro el Pokémon que está buscando, y la Pokébola. Entonces, aquí vamos a meter IMG Pokébola. Las OK, display. Bien, alt, vamos a meter el OK display. Termina mi dip, termina el section. Entonces, ya tengo donde voy a tener mis botones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que meter la sección donde van a estar los stats.
Así que, nueva sección, sección. Class. Half. Identificador. Pokémon data. O sea, los datos del Pokémon. Metemos un H3. Identificador. Pokémon. Name result. Porque aquí es donde se va a visualizar el nombre del Pokémon que ha sido buscado. Class. Center-flex. Y ya. Luego vamos a tener otro div. Class. Center-flex. Y vamos a tener otro div. Aquí no le agrego nada, porque este va a ser el tipo de Pokémon, dos puntos. Y para eso agrego ahora sí, donde va a tener cosillas. Identificador, Pokémon, type. Class, Pokémon, ion types, ion container. Termina el div. Y vamos a meter todo en una tabla. Table para los stats. Class, Pokémon, stat, ion table. THHead, solo de cabecera, TR, TD, primera columna, call span de 6. Y que diga estadísticas base. Se cierra el TD. Se cierra el TR. Y metemos TD. Y el primero va a ser HP. El segundo, ataque. Siguiente, defensa. Siguiente. Ataque especial. Siguiente. Defensa especial. Siguiente. Speed. Velocidad. Cierra. Se cierra. Y ahora el T-Body. Identificador es igual. Pokémon. R. Y aquí vas a meter cada uno. Así que otra vez TD. Class. Pokémon-stat. Identificador es igual a Pokémon-stat-HP. Con cero. Entonces, este es de HP. Este es de ataque. Attack. Este es de defense. Este es de special attack. Este es de special
defense. Y este de speed, velocidad. Cierro de body, cierro tabla. Entonces ya tengo dónde se visualizan las estadísticas del Pokémon. Otro dip. Class. Row center flex. Otro dip. Class. Row. Element. Y aquí vamos a meter los movimientos. Vamos a meter un UL. Identificadores igual a Pokémon Moves. Termina el dip. Copio. Pego. Y ya no tengo movimientos. Ahora tengo habilidades. Abilities. Porque aquí es donde vamos a consumir para que se vean los movimientos y para que se vean las habilidades. Termino dip, dip, dip. Termino section. Termino main. ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos bien, Jimmy, gracias. ¿Tomamos receso o Nel? Ese es un sí, ese es un no. Nadie dice nada, tú decides. Sí, un receso. Ok. A mí mis 10 minutos. Sí. Gracias, qué amable. Postdata, todo está en inglés porque la API está en inglés. Todo lo que vas a consumir está en inglés. Es por eso que la estamos dejando en inglés, porque si le ponemos español a lo de HTML, de todas maneras los resultados están en inglés. Sorry. Sería un buen trabajo terminar.